Lo que va en esta caja es una novedad que permite documentar por primera vez y de manera controlada los sonidos de la vida acuática a más de 500 kilómetros de distancia. Estamos en el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, ubicado en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Pero en realidad, el verdadero aporte de esta maleta ocurre en el Parque Nacional más lejano a la Costa Rica continental. Este es un hidrófono, es más o menos un micrófono para consumirlo en el mar. El, el proyecto de monitoreo de la isla del coco que dirige el CIMAR eh, incorporó esta, este componente acústico que lo que hace es eh, primero tratar de estudiar el ambiente eh, de sonido que existe alrededor de los arrecifes de la isla eh, y con esto podemos empezar a sentar una línea base, entonces cuáles son los, los componentes que, que producen sonido en, en este ecosistema. Podemos entender un poco sobre la biodiversidad que existe, qué tipo de especies están produciendo y están presentes en el, en el ambiente acústico. Y de ahí establecer patrones de cómo se comportan a lo largo de, de temporadas o de días o de semanas. Eh, lo siguiente es estudiar un poco el, el ambiente natural, eh, cuántas olas, qué tanto viento, otros componentes atmosféricos que generan sonido también. Y el tercer objetivo era ver si podemos establecer patrones en las eh, eh, contribuciones humanas, entonces cuáles son, en este caso sobre todo lanchas, eh, los patrones de estas lanchas, a, a qué horas están presentes, a qué horas desciende la actividad humana y ver si podemos encontrar cuáles son las anomalías o las cosas extrañas que se salen de esos patrones. Eh, idealmente de ahí podemos empezar a ver tal vez eh, el, el, el componente de la pesca ilegal. Melania es graduada de ingeniería en nuestra universidad y se fue a Estados Unidos a hacer estudios de posgrado en oceanografía. Ahora ella vuelve en calidad de profesora invitada a apoyar temporalmente las investigaciones del mar que la UCR viene haciendo desde décadas atrás en la Isla del Coco. Y desde sus inicios el aire del coco ha sido una prioridad para el, para el centro de investigación. Eh, en los años 80, varias investigaciones al, alrededor de los arrecifes coralinos, estado de salud, sobre todo por el impacto del niño que causó un, un grave efecto sobre los arrecifes. Continuamente se ha seguido monitoreando eh, cada cinco años lo que el, el recurso monetario lo permitiera. En los últimos 10 años, 12 años, el CIMAR ha tenido un trabajo muy intenso en la isla del Coco, no solo en la parte arrecife, sino en la parte atmosférica, en la parte de soplanto, en la parte de diversidad de fondos marinos, en la parte de algas, eh, ha sido una investigación muy fuerte que ha permitido dar las herramientas para manejo, que mucho de la información que se ha, que se ha generado en, en el monitoreo o en las diferentes investigaciones han pasado a ser parte del plan de manejo de la isla del Coco. Este es un proyecto piloto que trata de ver... Eh, la diversidad acústica que hay en el fondo marino de la isla. No solo, digamos, todos los organismos que están presentes, sino también otras actividades antrópicas que pueden estar alrededor de la isla. El sonido será un indicador del estado de salud de los ecosistemas coralinos. Los datos, aún en proceso de análisis, resultarán de este plan piloto que deberá incluir aún más inmersiones. Y también otra parte muy importante es, poder escuchar las embarcaciones, que son los picos de actividad que pueden estar influyendo en las actividades de otros peces. Por ejemplo, actividades de zonas de reproducción de peces que se pueden ver afectadas por tránsito, porque hay, a veces hay mucho buceo, actividad de buceo en la isla, entonces todo eso se puede regular a través del salín. Este estudio base permitirá dar seguimiento a lo largo del tiempo a la evolución de esos primeros hallazgos con el fin de sacar conclusiones sobre la vida marina incluidos los corales del Parque Nacional Isla del Coco.